Amigos de Fast Mac, bienvenidos a Alto Voltaje. Fechas 7 y 8 que se desarrollaron en Berlín, el IPRIX de Berlín, con la semana doble, digamos doble fecha. Y Omar Jalif está aquí conmigo para platicar todo al respecto de este IPRIX. ¿Cómo viste, Omar? Grandes carreras en Berlín, ¿no? Muy divertidas, como ya nos están acostumbrando los de Fórmula E. Y como decíamos, ¿no? Esta es una pista que se les da, donde no tienen tantas restricciones del diseño. Todos la conocen y pues hubo mucho espectáculo. Mucho espectáculo, que las dos carreras fueron muy similares, ¿no? Al principio un gran manejo de energía, nadie quería ir al frente jalando al grupo. Parecía carrera hasta de bicis, ¿no? De bicicletas. Claro. De esas de ciclismo en las cuales el pelotón va tornándose quien va jalando al equipo, ¿no? Hasta que faltando 10 vueltas, 15 vueltas, ya se lanzaron con todo. Platiquemos un poco primero de la primera carrera, que fue ni más ni menos que para Mitch Evans, que repite victoria. Justo lo que estuvimos diciendo también la semana pasada, o sea, decíamos Jaguar por alguna razón empieza lento y Mitch Evans. Y el año pasado en Roma dobleteó y ahorita pues dobleteos en diferentes lugares, pero logró dos victorias seguidas, ¿no? Ahora en Sao Paulo y después en la primera de Berlín. Oye, pero además la clasificación fue toda una gozadera con Sebastián Buemi y Sam Bird luchando por esa pole position, ¿no? Primero y segundo, los dos pilotos con centena de participaciones en este campeonato. Los y viejos. Durante un rato parecía que los dos podían estar ahí peleando por la victoria hasta que, bueno, Mitch Evans se impuso, ¿no? Sí, o sea, además Bird logró en otro segundo podio. Lugar. Pero ahorita que decías de la clasificación, acabaron con el mismo tiempo, nada más que Sebastián Buemi lo hizo primero. O sea, ¿sí? En la final los dos tuvieron 1.05.605, pero como Sebastián Buemi salió primero, y salió primero porque había quedado mejor en la semifinal, pues tuvo la ventaja y se llevó la pole position. Una gran, gran lucha, muy intensa, como lo decíamos, puede ser un formato interesante para otras categorías que están probando con sus fines de semana, ¿no? Sí, pero sí, sin... Jaguar muy bien en ese 1-2 en la carrera. Oye, y Jaguar que ha agarrado muy buen ritmo, que hace 1-2, pero también hace el 4 y el 5 con Envision, y tiene los 4 top, de los 4 de 5 primeros, ¿no? O sea, es un buen resultado para los ingleses. Y el único que saltó ahí un poco de esa quinteta fue Maximilian Günther, que se llevó el primer podio Maserati y los primeros puntos de la marca italiana en su ingreso a la Fórmula E. Gran carrera del alemán, ¿no? Sí, muy bien. Y no solo es importante lo del primer podio, porque como habíamos estado platicando, Maserati llegó a comprar un equipo establecido, no es un equipo que hayan empezado a poner desde cero. Entonces no se entendía por qué no estaban teniendo buenos resultados. Sí, ya habían logrado un par de puntillos ahí con este Mortara, que es el, digamos, el gallo fuerte. Pero este resultado no solo fue el podio de Günther, también Mortara logró un noveno sitio en esa primera fecha de Berlín, lo cual les dio primera vez los dos en los puntos y además rebasaron a Mahindra, a Nio, a Nissan y a Cupra. Entonces, bueno, a Cupra ya lo habían rebasado. Ya lo habían rebasaron pasado, a todos los demás. Entonces, de golpe y porrazo ya se pusieron séptimo, aunque no creo que vayan a subir más. Sí, no, pero un gran fin de semana y pues bueno, ya estás un poquito más arriba del fondo y ya no se ve tan mal tu temporada, ¿no? Esa adaptación, esa llegada de los italianos que va ayudando. El que hizo mucho control de daños, Pascal Wehrlein, con un sexto puesto. Ya platicaremos de la segunda fecha, pero la segunda sacó un séptimo puesto y al final del día sigue líder del campeonato, aunque nada cómodo, ¿no? No, no, nada cómodo. Cada vez están más cerca los leones y ahorita vamos a hablar de la segunda ronda, pero ya está uno en específico, no se llama Jake Dennis, porque Jake Dennis sigue con problemas, pero ya están pegándole, ya están tocando la puerta. Sí, y Porsche que no está teniendo, o sea, está yendo de bajada cuando justamente Jaguar está yendo de subida. Ya veremos qué pasa. TS Penske que no fue tan fuerte en esta ocasión.
Van Dorn tuvo ahí un choque con Tictum que no le dio el espacio, y Yannick Byrne que también tuvo ahí algunos accidentes, aunque estuvo peleando. La segunda fecha de la carrera fue Nico Müller el primero y el segundo lugar, y el primer lugar fue de Robin Frings, los dos ABT Cupra, sorprendiendo totalmente a todo mundo. Y después ya vinieron los usuales, ¿no? El Jaguar de Buemi, Byrne en el DC, Mitch Evans y Pascal Wehrlein. ¿Cómo viste esa calificación de Cupra? Fue muy buena, pero al final no lograron llevar más allá. O sea, ok, sí, calificaron muy padre, muy bien, y después no hicieron nada en la carrera, entonces... No, quedaron noveno Nico Müller. Entonces, pues, o sea, sí, lograron puntos, pero pues la carrera no... los puntos no se ganan los sábados. No, y al final, en la calificación no se ganan, y, por ejemplo, haciendo el comparativo, el Maserati de Gunther arrancó octavo y acabó tercero, y pues los ABT fueron para atrás, ¿no? Esa segunda carrera la gana Nick Cassidy, seguido por Jake Dennis, que hace un poco de control de daños con ese segundo puesto, y Yannick Byrne completa el podio en otra carrera que también se vio marcada mucho por el control al principio de que nadie quería jalar, y pues bueno, ya después... Eso lo estamos viendo en muchos lados, ¿no? También en Sao Paulo nadie quería llevar la delantera y romperle el aire a los demás. Señal de que están viendo que sí están gastando más energía cuando están liderando el grupo. Es mucho más eficiente ir atrás que adelante, ¿no? Y aquí que sí se puede rebasar, no como otras categorías, no tienes bronca en ir atrás. Lo hemos visto, vean los autos, y como no tienen alerones traseros, no tienen nada para ensuciar el aire de atrás para los demás pilotos. Sí, entre otras cosas, el tema del monocasco. Pues vámonos con el tradicional cortocircuito, voltaje en punto y lo electrizante de este IPRIX de Berlín. Vámonos con el cortocircuito. En esta ocasión, para mí el cortocircuito fue justamente el control de energía. No creo que nos quitó un poco de esas carreras que podían haber sido mucho más entretenidas, y que formó un poco como ese pelotón que se volvió un sprint al final. Creo que eso no fue tan bueno, aunque hubo muchos rebases por la punta y lo que quieras. Al final del día creo que no... Lo interesante lo vimos cuando iban ya a fondo todos los pilotos, y creo que eso se podía arreglar relativamente fácil, ¿no? Para ti, Omar. Sí, para mí el cortocircuito fue la demostración, no sé qué demuestran. O sea, ok, sí... alto al uso del petróleo, pero van y demuestran en una categoría que no usa petróleo. Sí, se mueven de cierta forma de un país a otro. De todas las categorías de automovilismo que podías protestar, esta es la que menos creo que tiene una vez en el entierro, ¿no? Digamos que los aficionados serían los que serían más propensos a estar de acuerdo con esa protesta, y pues no estarías, sí, pero entonces, realmente, ¿por qué protestas? Enfocándote en la gente. O sea, entiendo que es más por vamos a meternos a un lugar público, un evento que llame la atención, pero la verdad se me hizo una tontería. Sí, yo creo que no era el lugar ni la forma, y bueno, al final del día se logró reiniciar la carrera. Bueno, se logró iniciar la carrera sin sí. mayor contratiempo, y pues bueno, tuvimos una gran carrera, ¿no? Así vámonos con el voltaje en punto. Omar, ¿quién es tu voltaje en punto en esta ocasión? Pues ya podemos decir que Jaguar. No, sí, yo estoy pensando que Jaguar lo estamos viendo llegar a su nivel. Ya podemos ver un patrón de cada año, y pues bueno, fue una de sus mejores carreras en lo que va del año. Ya están terceros del campeonato por mucha diferencia contra los de Penske y contra los de Andretti. Ya pueden decir que están tirándole a Envision, aunque todavía están un poquito lejos, como 15 puntos. Yo a Jaguar lo tengo como en otra categoría, así que en esta ocasión iré con Mitch Evans, que pues hizo unas muy buenas carreras y sigue demostrando como este nivel que luego agarra en ciertos cachos de la temporada, ¿no? Lleva tres resultados consecutivos dentro de los primeros cuatro, dos de ellos son victorias, y el piloto de Jaguar, pues bueno, ahí está peleando en el campeonato
con 76 puntos, aunque está un poquito retrasado, producto de los dos abandonos que tuvo en India y en Ciudad del Cabo. Como siempre, abandona al principio, pero a ver si puede ser. Sí, también acabó 8, 17, ¿no? Entonces, si mantiene este ritmo, podríamos estar frente a un contendiente al título. Y ahora sí, vámonos con lo electrizante. Para mí, en esta ocasión es Jaguar. Es increíble que hayan metido 4 coches en los primeros 5 lugares en la primera sesión. Y el hecho también de que en la segunda carrera, más allá de los problemas que tuvieron Bird y Buemi, pues se llevan otra victoria y otro cuarto puesto, ¿no? Sin duda, como tú lo decías en Voltaje en Punto, pues es el equipo que ahorita está siendo el equipo a vencer, el tren motriz a vencer, y fue simplemente dominante lo que hicieron el fin de semana en Berlín. Yo te voy a decir que Maserati, porque siempre es importante tener a los italianos, siempre es importante ver que todos los equipos puedan lograr algo, y porque ya nos la debían. Yo desde el principio de año dije, Maserati va a estar bien, tienen todas las bases, tienen a Mortara, y me habían quedado mucho a deber. Entonces, no fue Mortara, fue Gunther, pero creo que ya vamos a ver a Maserati dar la vuelta. Sin duda, un resultado que nadie esperaba, y qué bueno, entre más estén peleando las carreras, más entretenida será esta categoría. Oye, el campeonato de pilotos, vamos con él. Pascal Wehrlein, 100 puntos. Nick Cassidy, 96. Jean-Éric Vergne, 81. Jake Dennis, 80. Y en quinto puesto tenemos a Mitch Evans con 76 puntos. Pues Jake Dennis perdió, de cierta manera, mucha ventaja, sobre todo con Vergne y con Cassidy. Todos. Pero Cassidy se acerca bastante, ¿eh? O sea, después a partir de las carreras nuevas en la India, lleva 4 de 5 podios y no se ha bajado del top 5. Mientras que Wehrlein, pues no ha llegado al podio, ¿no? Como estuvo al principio del año. ¿Será Nick Cassidy el que le quite el título? Sí. lo habíamos platicado. Al principio del año, Dennis y Wehrlein tuvieron 3 podios, lo que nadie más había tenido. Y el único que se estaba acercando a eso era Cassidy. Y pues ya lo vimos. 3 podios y luego obtuvo un quinto y un primero. Este fin de semana, solito, le bajó 21 puntos a Wehrlein. Y ya se encuentra 4. Entonces, a este ritmo, lo pasa en Mónaco. Obviamente no creo que sea tan fácil, pero sí, ya vimos un swing completo de la inercia de lo que traía Wehrlein y lo que traía Dennis contra lo que traen Cassidy y pues Bernier de cierta forma. El problema de Bernier es que Cassidy está muy fuerte ahorita. Entonces, la ventaja de Bernier es que Bernier ya tuvo 2 semanas malas aquí en México y una en Arabia Saudita, mientras que Cassidy solo ha tenido una mala. Podría ser por ahí, pero bueno. Y Pascal solo ha tenido una, entonces en una de esas tienen su semana mala los dos en Mónaco, ver la buena, y estás hablando de que será líder del campeonato. Será interesante ver cómo va desarrollando, porque hemos llegado también a la mitad del campeonato, un campeonato que ha estado primero dominado por Porsche, y después podemos decir que francamente ha sido dominado por Jaguar, aunque ahí se ha metido un poquito el DC Penske, ¿no? Entonces, sí. Va a ser un final bastante bueno. Tenemos 3 fechas dobles, Jakarta, Roma y Londres. Entonces, va a estar muy bueno. Y al principio no solo Porsche, también teníamos Andretti. ¿Te acuerdas que decíamos? Teníamos Andretti. Andretti, sí. Andretti está muy fuerte, pero Andretti se cayó de Ike Dennis y no han hecho nada. Y ya recuperó un poco en la segunda de Berlín, pero falta ver si ya es recuperación en serie. Y McLaren, que estaba... no era fuerte, pero que sí sorprendía, porque decías, bueno, es un equipo nuevo, entre comillas, porque compraron al campeón, pues ahorita ya está perdido ahí por el quinto lugar. No va a perder del quinto al sexto, pero sí está perdido en el quinto. Perdón, está en el sexto, muy lejos de Maserati y muy lejos de Andretti. A 30 sí, es que tenemos 3 trenes motrices que realmente son los que están peleando. Son los Porsche con Andretti y con su equipo oficial. Jaguar con Envision y su equipo oficial, y el DC Penske que está ahí metido en la lucha. Y ya después viene McLaren con 72 unidades.
volvamos un poco a decir los standings. Porsche con 168, Envision 153, Jaguar 138, DC Penske 107 y Andretti 103. Entonces, McLaren, la verdad, está lejos, 30 puntos, pues es considerable, considerando que en 8 fechas han hecho 72, pues estás hablando de que 4 fechas podrían hacer otros 30 puntos. Maserati, sus 29 puntos, producto básicamente todo de fin de semana. Alemania. Sí, porque tenían un noveno y un décimo, pero pues ahí medio perdidos, ¿no? Son 3 puntitos. O sea, son 3 puntitos. Mahindra, que lleva 27, NIO, que lleva 20, Nissan, 18, y el ABT Cupra, con 5 puntos, que pues, básicamente han sido producto de un noveno lugar y de algunas otras, y de la calificación que lograron en Alemania, ¿no? Entonces, pues vemos que son esos 5 equipos con 3 trenes motrices los que están dominando y pues los que seguramente igual dominan el de pilotos, ¿no? Entonces, a ver qué tal. ¿Cómo ves tú? Ahora sí, vámonos a la previa de el IPRIX de Mónaco, que repite trazado de Gran Premio de Fórmula 1 y que veremos ahora sí la evolución de la generación 2 a la generación 3 y la comparativa con los Fórmula 1, ¿no? Va a ser muy interesante ahora con el trazado y con los coches más chiquitos, porque me recuerda a mí un poco, si hemos visto mucho la evolución de los Fórmula 1 y de cómo se han vuelto mucho más grandes, comparados con los Fórmula 1 de los 60s, que en Mónaco sí rebasaban y sí peleaban, creo que vamos a ver una situación similar acá, como evolución un poquito más chiquitos los coches, vamos a verlos pelear. Me interesa ver en las dos rectas, porque no son muy grandes, qué tanto pueden acelerar y realmente ir a la búsqueda de un puesto. Pero el problema es que aquí las barreras están mucho más cerca que en otros circuitos callejeros. Aquí el trazado ya no tiene hacia dónde ensancharse. Entonces, pues, va a estar interesante ver. Yo creo que sí va a haber varios golpes en las frenadas de gente que se vaya buscando una posición y no hay espacio para dicha posición. Oye, pero además, si volvemos a ver un poco lo que vimos en Berlín, de casi casi dejarse pasar para no ser el que va jalando el pelotón. Híjole, aquí en Mónaco no es fácil. En Mónaco no es fácil. No creo que se vaya a dar eso, porque justamente como es tan cerrado, no tienes la garantía de que vas a poder recuperar la posición. No, ni de que puedes pasar efectivamente fácil, o sea, no es como ancho, veíamos el IPRIX de Berlín en el aeropuerto de Tempelhof, las pistas anchas en Sao Paulo también, en Mónaco es muy, muy pegadito como para efectivamente hacer todo eso, ¿no? Entonces quizá veamos algo más como Hyderabad, donde el DC Penske de Jean-Éric Vergne logró bloquear por todas las formas posibles para la victoria, que una cuestión como en sí, probablemente sea una carrera un poquito más aburrida, pero vamos a darle el beneficio de la duda con esta generación 3. Sí, y más accidentada. Que eso será otra cosa importante, ¿no? El tema de qué va a suceder con los safety cars que añaden vueltas y añaden energía, ¿no? Sí, pero además también va a ser más importante la calificación. Ahora sí van a salir a darle con todo, no es que otras veces no lo hagan, pero aquí más que en otros lugares, si no calificas bien, no vas a tener chance de nada. Sí, así es, y bueno, ya veremos cómo mejoran ese tiempo de 1.29, que fue la pole position del año pasado, comparativamente con esta generación 3, que debería de ser mucho más rápido. El trazado, pues no hay mucho más que decir, ¿no? Es el clásico que ya conocemos todos, es el clásico que conocemos, pero alguna parte, además de las rectas que decías, que digas, oye, a ver qué tal se pone la cuestión, yo creo que la horquilla del casino será otra vez interesante, ¿no? Pues sí, la horquilla es que te digo, es una combinación, las rectas y algunos lugares, sobre todo los finales de esas rectas, donde creo que alguien va a intentar algún rebase. Entonces, ahí es donde puede haber problemas. Sí, a ver qué sucede.
La carrera la tenemos en zona horaria bastante agradable porque vamos a tener la práctica número 1 a las 11 de la noche del día viernes, pero la calificación va a ser a las 2 de la mañana, casi a las 3, 2:40, y la Después carrera en de sí va a ser a las 7 de la mañana, lo cual bastante normal, ¿no? Bastante bien. Y aprovechando que tenemos otras categorías en en la América, pues tarde, en bueno, la noche. no se compite. Sí, correcto. Oye, Entonces es lo que pueden aprovechar al final. es lo que pueden aprovechar. ¿Quién te gusta para Mónaco? ¿Quién te gusta que gane? Híjole, ¿quién me gusta para Mónaco? Voy a decir casi. Creo que Sí. casi gana y se pone en la cabeza el campeonato. Yo creo que Buemi. Yo creo que en la calificación el suizo va a sacar el resto, un poco como pasó en Berlín, nomás que ahora sí va a poder aguantar y va a ser el que gane en el Principado. Entonces nos espera una gran carrera, ya veremos qué sucede y cómo pinta esta segunda mitad del campeonato, porque después de Mónaco tenemos un parón de básicamente un mes para ya cerrar con todo en Portland, en Roma y en Londres. Omar, ¿algún Yakarta, apunte no olvides final? Yakarta. Sí, Yakarta, perdón, sí, en Yakarta, que es fecha doble además. Omar, ¿algún apunte final? Pues no, simplemente que se me hace raro el patrón de Jaguar, sobre todo con los mismos pilotos, donde fallan al principio y arreglan todo a mediados de temporada. Se me hace raro porque pues, si tuvieras pilotos nuevos puedes decir, bueno, está la curva de aprendizaje. Aquí dices, bueno, del nuevo auto. Pero ya cada año nos está pasando con Sí, ellos. o directivos nuevos, ¿no? Como podría ser el caso de McLaren, que dices, oye, pues es que de Mercedes a McLaren cambiaron las cosas, Sí. Venturi de Venturi a Maserati cambiaron las cosas. Efectivamente, es el mismo equipo, Sí, aquí no hay digo, pretexto. el pretexto es el coche, ¿no? De apenas le estoy agarrando, pero también, si ya le agarraron y Porsche dejó de agarrarle realmente, pues bueno, cuídense de los jaguares. Muy bien, pues amigos, esto fue todo con alto voltaje, ya saben, estamos aquí en Fast Mac Racing 24/7. No dejen de suscribirse a nuestras redes sociales. Si les gusta, denle like, suscríbanse y somos Racing 24/7. No olviden toda la barra de programación que tenemos para ustedes. Si les gusta, denle un like. Si no les gusta, denle dislike. Y no olviden compartirnos por qué en sus comentarios. Si les interesan este y otros temas, pueden suscribirse al canal o a nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter, o nuestro sitio web en fast-mag.com. Si quieren recibir notificaciones cuando subamos videos, denle clic a la campanita. Y recuerden, somos Fast Mag, somos Racing 24-7-365.